efectivos del ejército mexicano fueron atacados a tiros en el municipio de Tumbiscatio. Los informes de fuerzas federales refieren que la ofensiva criminal ocurrió mientras los militares realizaban un recorrido por la cabecera municipal. Las fuerzas federales confirmaron que tanto los agresores así como los detenidos son originarios de Venezuela. Señalaron que los detenidos dijeron pertenecer al bloque criminal que encabezan Fernando Cruz Mendoza el Tena y Miguel Ángel Gallegos Godoy, Miguel Hadas. Este embate delictivo se registra dos días de que en ese mismo municipio de la Tierra Caliente, los mismos criminales emboscaron a otro grupo de militares. Los ajustes de cuentas y la disputa del territorio han dejado en su camino una serie de asesinatos hasta ataques con drones. Lo anterior deriva de la ruptura anterior del bloque criminal autodenominado Cárteles Unidos, al que pertenecían estos grupos criminales. Videos difundidos en redes sociales dan cuenta de la cruenta guerra que sostienen estos cárteles en esa zona de la Tierra Caliente y su poderío en el puerto de Lázaro Cárdenas.